Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening. Hi, good evening. Thank you. Nice. So let me open the... let me log in from the other phone. Siempre me conecto, pero no hay el grupo. Aquí está. So thank you for coming. Thank you for being on time. Thank you for your cameras. Para los que ya activaron su cámara y los que todavía no. Por favor, activemos la cámara. Y en este momento damos inicio. Ya me estoy conectando por acá. Por cualquier cosa, siempre me conecto. Okay. So welcome. So how you feel? We are about to finish, right? So we are about to finish. Las cámaras, niños, por Dios. Se han ido de parranda ustedes hoy. Vamos a ver el attendance por aquí. Qué callados vienen ahora, ¿qué les ha pasado? Callados, con miedo, con sueños. De alcanzarse. Golpeados por la vida. Let's see. Okay, Ileana. Nice. So thank you. Ahora sí, ya estamos casi todos ya. Vinieron los que tenían que venir. Bien, well, so we are counting down. What is counting down? ¿Alguien sabe? Dios mío, Mauricio, despierte. Counting down. ¿Qué será esto de counting down? No sé, Alberto. Sorry, teacher. I don't know. You don't know? Estras. Counting down. Fernando. No? Counting down. Es una cuenta regresiva. Okay. Counting down, contando para atrás, si usted lo traduce así como que textual, contando hacia atrás, ¿ok? Entonces cuando, es como en español, usted dice estamos a contrarreloj, estamos en cuenta regresiva, quiere decir de que ya esto se está acabando, ¿ok? Tenemos ahora clase y dos clases más en we are out, estamos fuera. Ok, he oído cuando juegan béisbol, dicen out, no es out como nosotros lo hemos conocido, la palabra es un verbo, out, le dices you are out, tú estás fuera, out significa fuera, ok, so in two more days we will be out, en dos días estamos fuera, ok, so we are counting down. Estamos en cuenta regresiva para terminar el módulo. So, how you feel? Este es su primer módulo. ¿Cómo se siente? ¿Listo ya para iniciar el segundo? Espero. No quiero que vaya a decir, ay, es que es muy difícil. Mejor ya no sigo. O ya hágale frente, por no decirle otra cosa. Ya se metió en esto, ¿verdad? O ya hágale frente. Por usted póngale la palabra correcta que usted cree que pudiera decirle, pero no la puedo decir, ok, pero usted sabe cuál es, porque apenas vamos iniciando y yo entiendo a veces, ¿verdad? El último día, y les voy a dar un par de consejos, un par de palabras que los motiven, porque la verdad es que no es fácil. Yo lo veo aquí a todos y yo los veo bien
ocupados, ¿verdad? Personas ocupadas que trabajan, que estudian, que tienen familia, que tienen niños, que tienen esposo, que tienen esposa y que corren por aquí, que tienen que hacer esto y lo otro y lo otro. O sea, no es fácil, no es fácil estar aquí en este desvelo, ¿verdad? En este desvelo cuando cómodamente podría estar ya bien en la cama, ¿verdad? Bien envuelto ya, soñando ya con los angelitos. Pero está aquí, entonces ese esfuerzo que valga la pena. Todas estas noches de desvelo que ha estado aquí conmigo, que valgan la pena, no las vaya a dejar tiradas ahí en el olvido, en el baúl de los recuerdos, sino que usted diga, ¿no? Pues voy a continuar, voy aprendiendo, he aprendido dos que tres cosas, porque es un montón de información, pero con algo que usted se le haya quedado, algo usted que recuerde, ya hay ganancia. Ok, y esa es la idea, que en cada módulo usted vaya aprendiendo algo nuevo, algo diferente y se vaya perfeccionando. So, before to start, I'm going to pass the attendance, like always, right? ¿Saben que tengo que pasar esta cuestión de la asistencia? Al inicio, vamos a ver. Today is Tuesday, right? So Tuesday, March, my goodness, April the 5th. Estamos en abril, niños. Esto va, pero que vuela. Let's see, Ada Marilu. Ada Marilu. Good evening. Good evening. I am here. Thank you. Ana Marcela. Good evening, teacher. Good I'm evening. Here. Nice. Angélica Chamilet. Good evening, I'm here. Thank you. Good evening, Daniel Jeremías. Daniel Jeremías, no. Dennis Marcel. Present. Thank you. Edson Stanley, por ahí lo vi. Good evening, I'm here, teacher. Nice. Good evening, Esdras Giovanni, por ahí está. Fanny Marlene. Good evening, teacher. Okay, good evening. Let's see, right here, nice. Fernando Javier. Hi, teacher, present. Thank you, Fer, nice. Francisco Daniel. Present, teacher. Thank you, Francisco. Griselda Angélica. Present. Thank you. Ileana Lourdes. Ileana Lourdes. Iris Yvette. Present, teacher. Thank you. José Alberto. Present, teacher. Thank you, sir. Josué Adrián. Present. Thank you. Karen Stephanie. Present. Nice. Carla Melissa. Present. Thank you, Carla. Katia Jennifer. Present, teacher. Thank you. Kevin René. Present. Thank you, Kevin. Grecia Lisette. Present, teacher. Thank you, Grecia. Leslie Alejandra. Leslie Alejandra, no. María Magdalena. Mauricio Antonio. Present. Thank you, Natalie Mariela. Good evening, miss. I am here. Thank you. Rina Margarita. Present, teacher. Thank you. Rosa Mélida. Rosa Mélida, por ahí me pareció verla. Samuel Isaac. Present, teacher. Thank you, Samuel. And Zulma Maritza.
Good evening, present. Hello, good evening, thank you, nice. So I do have the attendance, okay? Ya saben ustedes que al final siempre es válido como para confirmar pues que el alma ahí está. Okay, so nice. Thank you for your cameras. Para los que tienen cámara, los que no la han colocado aún, vamos a poner cámara, por favor. Vamos a ver. Bien, so we are going to continue today with the manual. Pero antes quisiera mencionarles pues de que estamos en recta final, ok, counting down, cuenta regresiva. Los que tienen bajito el promedio de la asistencia, por favor, conéctense full time, vean que no tengan ningún problema. Algo que yo les quería mencionar hace un par de días y no lo había podido hacer, es que ustedes como estudiantes de, de esta modalidad virtual, porque este programa es 100% virtual, es decir, que usted nunca tiene que ir allá a un salón de clases en físico, porque el programa no lo permite, o sea, el programa es 100% virtual, ¿ok? Por lo tanto, las clases para usted son todos los días de lunes a jueves. Entonces usted que ya sabe que tenemos estas clases y prácticamente que es obligación estar acá, siempre tengan un plan B. Algunos yo sé que tienen la computadora o la tablet y se conectan con Wi-Fi en la casa, pero pueda que hayan algunos otros que están ocupando el teléfono para esta reunión y se conectan por medio de datos. Entonces, usted sabe cómo es que usted se conecta, lo que, y el punto, lo que yo quiero llegar es que usted trate de siempre de tener un plan B. Si se me va el internet, por lo menos yo en mi caso, imagínese, se va la luz. Obviamente que se va a ir el internet porque se apaga el router y eso. ¿Ok? Y no viene la luz, ¿ok? No viene la electricidad. ¿Qué vamos a hacer? Yo tengo que tener un plan B. Yo en el teléfono siempre tengo un paquete de datos listo para activarlo en caso de una emergencia, como en una emergencia con ustedes, right? Que esté con la clase y de repente se apaga todo y me toque pues irme como a pie, como decimos, ¿verdad? Pero yo siempre trato de tener esa opción como una segunda opción en caso que el plan A me falla. Tener el plan B, igual ustedes. Yo sé que algunos de ustedes se han desconectado porque le falló el internet, porque se le cayó, o si están en el teléfono le cayó una llamada y tuvo que contestar. Entonces, todos esos aspectos pueden influir, ¿ok? O pueden afectar. Entonces, ustedes váyanse proyectando, ¿ok? Yo aquí, diga usted, aquí en estas clases voy para el año. O sea, de aquí un año mínimo, porque es aún más. Entonces yo tengo que buscar mi comodidad y mi accesibilidad a la clase, de tal modo de que pase lo que pase, yo no me voy a desconectar. Siempre tengan listo ahí un mini paquetito de algo de internet para que usted se pueda conectar si no hubiera electricidad, si no tuviera wifi en la casa, a modo que no pierda la asistencia, porque no sé si se fijaron ahora, los de inglés corporativo nos mandaron un mensaje al grupo que tenemos que aprovechar las últimas sesiones de clases para poder llegar a ese 80% como mínimo. Los que ya llegaron, qué chivo, pero los que no han llegado están prácticamente obligados a no faltar estos días para no perder esta oportunidad de poder continuar dentro del programa. No sé si me comprenden el punto, que ustedes siempre tienen que pensar en un plan B. Me falla el internet, tengo que tener ahí listo una tarjetita, un paquetito de internet para activar y poder incorporarme, ya que acuérdense que la suma de los minutos conectados es la que le va a dar a usted
el 80% para pasar, ¿ok? Adicionalmente, la plataforma que ya conocemos, que usted debe de ir trabajando. Ahí nos mandaron también a decir que necesitan la plataforma completa para mañana. Entonces, esa es la indicación. En teoría, mañana deberíamos de tener nuestra plataforma. Nuestra plataforma completa, el examen final. Aunque el jueves yo proyecte el examen, pero eso no quiere decir que usted no lo tiene que tener hecho. Usted ya lo puede hacer. De hecho, tiene que hacerlo para mañana antes de la clase, según la indicación. Usted sabe ahí cómo va, si le falta mucho, si le falta poco, si ya terminó, o haga caso omiso a este mensaje, pero si no ha terminado, pues es un recordatorio. Bien, ¿estamos bien con esa información? Sí. Ok, nice. Bien, déjenme verificar acá porque no sé por qué no me he descargado el manual. Esto sí ya lo había abierto, pero bueno. So, we are going to continue. Ok, vamos a continuar con lo que nos quedamos el día de ayer. Recuerden de que cada vez que encuentren una palabra nueva, ¿verdad? Un color nuevo, una prenda de vestir, porque hemos estado hablando de vestuario, de ropa, trate usted de ir anotando esas palabras, ir anotando esas palabras. Bien, déjenme compartir pantalla. ¿Dónde está esta opción? Bien, no sé si logran ver mi pantalla, creería que sí. Yes, teacher. Okay, nice. So, did you remember yesterday we were talking about this? So, we mentioned the colors, medio lo vimos ahí. La idea es que usted aprenda a pronunciarlos y también escribirlos, okay? Dijimos que íbamos a tener un pequeño dictado este día, ¿sí se acuerdan? De vestuario. Voy a dejar de compartir un momento. So, saque ahí un pedacito de papel. Despierte si está dormido, saque un pedacito de papel, enumere del 1 al 10, vamos a dictar 10 palabritas rápido para ver cómo andamos ahí en la escritura, póngale su nombre y vamos a dictar 10 palabras. Cuando hayamos dictado las 10 palabras, inmediatamente, sin trampa, sin copia, usted le va a tomar una foto a su página y la va a mandar al grupo de WhatsApp. Ok, so no se vale remendar, no se vale ver, hágalo a conciencia. O sea, aquí lo que importa, acuérdese que esto no es nota, aquí lo que importa es la práctica, saber si yo de verdad puedo escribir estas palabras o no puedo. Entonces, si no puedo, tengo que empezar a hacer como una tipo plana de esa palabra que no puedo escribir para que ya quede aquí registrada y la podamos escribir en otra ocasión. Bien, ¿ya está numerado ahí del 1 al 10? Yes, teacher. Bien, vamos a numerar del 1 al 10. Voy a dictar 10 prendas de vestir. Usted la escribe así, 1, 2, 3. Cuando terminemos con el 10, le toma una foto y lo manda al grupo, ¿ok? Para poder validar que usted sí participó de la actividad. Bien, ¿are we ready? ¿Estamos yes. listos? Yes, yes. Ok, nice. So, so, so. So, so. Bien, so, let's see. Number one will be suit, suit. Number one, suit. Number two will be high heels,
high heels. High heels. Number three will be a scarf. Okay, scarf. La bufanda, right? Scarf. Nice. Number four will be sneakers. Number four, sneakers. 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 Let's see. Number five. That will be a sweater. 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 Hágalo a conciencia, ¿verdad? No es competencia, no es nota. Es una práctica nada más. So, sweater. ¿Qué número vamos? Six. Six. Number six. That will be a raincoat. Okay, a raincoat. Okay, raincoat. Number six. Number six will be a belt. I'm sorry, number seven? Seven. Bye. Number seven, that will be belt. Belt. Number nine. Number nine will be a jacket. Eight. Eight. Dios mío, estoy perdida con los números, yo en la matemática. Bye. Number eight. Faltan dos. Dijimos number eight. Voy a volver a repetir. Número siete. Número siete. ¿Cuál dijimos número siete? Belt. 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 And then number eight. Jacket. Jacket. Ok, faltan dos. Vamos a ver. Dos más. Number nine, that will be swimsuits. Swimsuits. And the last one, the last one, the last one. Number 10, scare. 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 Bien, tómele una captura rapidita. Y me la mandan acá al grupo de WhatsApp. ¿Cuál era la 10? The last one. Scare. Falta. Scare. Vaya, aquí me mandan. Number 9. Number 9, we say... swimsuit. Vale, aquí el número que termina. ¿La voz cuál era? High heels. El número que termina en 7764, high heels, uh-huh, está malo. Déjenme hacer un poco pequeño esto. No tanto. Let's see, sneakers está bien. Sweater. Sweater está malo acá. 7764 está mal. Raincoat. Está bien. Bell jacket. Swimsuits. Ok, swimsuits. Y scare. Scare, la número 10 está mal. Sí, bien, papi. El número, ¿alguien tiene activo el micrófono ahí, por favor? Anda, sentate, Daniel, anda, sentate. Sorry, creo que alguien ahí tiene. Déjenme poner mi acá. Bien, el número que termina en 5262. No dijimos socks. Número uno no dijimos socks. Era suit. Number two dijimos high heels. Number three dijimos scarf. Lo ha escrito creo que en desorden acá, pero bueno. Swimsuit, déjeme ver acá.
Number 9 está malo por el que termina en 5262. Les voy a compartir la pantalla para que vean la escritura. Denme un segundo. Y aquí, mire, esto es algo a conciencia. Aquí usted sabe que yo no le voy a pegar, yo no lo voy a regañar porque lo he escrito mal. Si aquí la nota usted ya la tiene. Esta es una práctica nada más que le puede servir a usted para autoevaluarse, autovalorarse, decir, híjole, no pude escribir traje de baño en inglés, híjole, no pude escribir zapato de tacón en inglés, híjole, no pude escribir este suéter en inglés. Entonces, es un llamado a nosotros, ¿ok? Vean ahí las imágenes, vean, aquí está el vocabulario, vea usted si lo escribió bien o lo escribió mal. Si lo escribió mal, no es que, ay, pues ya me retiro de esto. No, lo escribí mal. ¿Qué va a hacer usted? Haga una mini plana. Yo no le digo haga mil líneas porque no tiene tiempo usted para hacer eso. Pero escriba la palabra. High heels, unas 10 veces. High heels, para que aquí, mire, le quede grabada. Y ya la próxima vez que le toque escribir eso, no lo ponga incorrectamente, ¿ok? So, aquí el que termina en 0482, le faltó la 2, le faltó la 6. Swimsuit está malo. La última dijimos que era scare, falda, scare. Ahí me han puesto no sé qué. 0482, haga la mini planita ahí de los que le han salido malos. Veamos quién más está por aquí. Albert. Muy bien. Suit. High heels. Scarf. Sneaker. Sweater. Raincoat. Belt. Jacket. Swimsuit. Swimsuits. Creo que está malo ahí, nada más. Sí, sí, ahí. Ese me cuesta, ese me cuesta. Ahí escríbala unas 10 veces y ya va a ver que ya no estamos, se le va a olvidar. En eso estoy, en eso. Bien, then we have Zulma. Bastante bien. Raincoat, belt, jacket. Excelente, muy bien, Zulma. Y de ahí tengo aquí a Katia. El número 1 creo que está malito. High heels también está malo. 3 y 4 están bien. 5 está bien, raincap 7 está allí bien, jacket. Nice, ahí solo al inicio creo que hubo ahí una, un pequeño detalle ahí con Katia. Después de Katia tenemos a Griselda, muy bien, Griselda. Number 7 creo que está ahí algo malo. De ahí los demás están bien. Una letra creo que me ha metido de más ahí en el belt. Luego está por acá Samuel, casi no veo, pero deje ver. Vea la número 1, número 2. Sneakers. Está bien. Número 5, revise. Número 6. Número 8, 9 y 10. Allí, y Samuel tiene ahí bastantes planitas chiquitas. Luego tengo aquí que no tiene nombre, pero el número que termina en 3933. Ve ahí high heels, cómo se escribe. De ahí lo demás creo que está bien. Luego tenemos por aquí a Angie. Suit, ¿esto qué es? Deje ver, Angie, dijimos suit, high heels, scarf, sneakers, sweater, wrinkle, real jacket, suits. Bastante bien. Fernando, la primera está mala, la 9 está mala, number 8 está mala. Veamos, luego tengo aquí a alguien que no sé, este número que termina en 0380.
Número uno está malo. Número seis, raincoat. Bueno, ahí está. Jacket. Número 10 está malo ahí, el número 0380, verifique las que están malas. Luego acá tenemos el número que termina en 0432. La número 1 está mala, la número 2 está mala. La jacket. No sé si es cubre queso ese, pero creo que sí. Bien, bastante bien. Solo swimsuits, le faltó ahí la S. Rina, le faltó la 2. De ahí la número 6. Raincoat, bell jacket, swimsuit. Scared. Ok, bastante bien. Natalie, Mariela. Sneakers, raincoat, jacket, muy bien. Natalie, excelente. Número que termina en 7232. Bastante bien, bastante bien. Número que termina en 7431. Le faltó la 2, le faltó la 8. Y ahí las demás están bien. Que bastantes me salieron. Karen está bien. Número 2 le salió malo. ¿Cuál otro? Muy bien. Número 10 creo que le salió malito aquí al número que termina en 0430. Veamos el que termina en 0589, el que tiene ese número. La número 10 está mala, la número 2 está mala, la número 3 está mala. Ok, la número 4, verifiquemos ahí el número 0589. Ahí está la correcta escritura en la pantalla. Fanny. Bastante bien. Luego el número que termina en 1886. Número 1, revise. Número 10, revise. Y ahí las demás están bien. Ok, creo que con este. Bueno, ahí mandaron algunos en mensaje. Luego tenemos aquí a Griselda. Muy bien, este casi no lo miro, el número que termina en 4817, ya está. High heels, número 2, vea que esté bien, número 3. Luego, número 1, este número que termina en 2434, la número 1 está mala. Veamos ahí si hacemos la mini plana. Quiero ver este número 3933. Ve ahí los high heels, está mal escrito. Vamos a ver aquí el siguiente. High heels, scarf, sneakers, ajá. Excelente, 5109. Fernando Javier. La número 1, Fernando, le salió mala. Bien, por cuestión de tiempo, todavía me faltan varias que revisar, pero ya no me da el tiempo. Acuérdense que en el módulo pues hemos visto, híjole, un montón de palabras. Esto es una mínima prueba de 10 palabras. Usted valórese, yo no lo voy a regañar. Mire, ¿por qué anda escribiendo mal esto? No. Usted vea y diga 10 palabras y me salió mal la 1, está bien. Me salieron mal 2, paso. Me salieron mal todas, híjole, tengo que repasar todo lo que hemos visto, ¿ok? Eso es lo que yo quiero que usted piense, que usted diga, no diga, ay, pues ya me voy, ya me regañó, ya me voy. No,
yo quiero que usted diga, tengo que ponerle un poquito más de empeño, tengo que repasar, tengo que leer, tengo que saber, porque les mencioné, no sé si fue con ustedes, las habilidades, ¿verdad? De inglés, son skills. En inglés hay 4 habilidades: el hablar, el escribir, el escuchar y la grammar, right? La gramática. El escribir, el escuchar, el hablar y la gramática. ¿Ok? Y usted tiene que ser buena en todas. No va a llegar allá al nivel avanzado. Mire, yo le leo, yo le escribo, pero no hablo. O mire, yo le hablo, pero no escribo. O mire, yo escribo, pero no leo. O mire, yo leo, pero no entiendo. No, ¿verdad? O sea, usted tiene que ir a la par con todas las habilidades. Entonces, tiene que ir aprendiendo la escritura de este vocabulario, especialmente si son palabras nuevas que usted no conoce. Eso haga. Yo así hacía. Cuando yo veía una palabra que yo no sabía qué era, yo la anotaba. En mi momento, cuando tenía un espacio, buscaba en el diccionario. Ahora usted lo busca electrónicamente. No necesita andar el almanaque del diccionario. Busca y hasta ahí le da clic para escuchar cómo se pronuncia. Y ahí busca usted, ¿verdad? El significado. Y si no lo puedo escribir, hago una mini plana 10 veces. Escribo la palabra hasta que se me queda. Zulma Marixa, no sé si tiene alguna duda, pregunta. Sí, escuchando los consejos que usted está dando, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo ahorita es de que estoy pasando todas las clases así un poquito más en orden, y las preguntas o las palabras que son nuevas para mí, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es que al final de cada lección yo voy haciendo ese vocabulario, o sea, voy poniendo todas las palabras que no conozco y las que no, o sea, no entiendo más que todo, ¿verdad? Y ahí las voy anotando y después me pongo a buscarlas, a ver el significado y cómo se pronuncian. Voy tratando de hacer eso. Excelente. Para que me ayuden. Ajá, en la pronunciación siento yo que bastante me cuesta. Ok, definitivo, excelente, Zulma. O sea, miren, aquí es un trabajo, somos un equipo, sí, pero el aprendizaje es individual. Es individual, aquí depende de usted. Yo ya se lo dije, yo sé que ustedes pasan ocupados, pero yo no le digo, mire, estudie 5 horas al día, porque es mentira. Pero yo le puedo decir, mire, 5 minutos, busque 2, 3 palabras que usted no sabe, anótelas, busque el significado, escuche, y eso le va a ir ayudando. Use la palabra, ya a partir de ahora ya vieron ropa. Cuando usted se esté vistiendo, no diga, hey, ¿dónde están los calcetines? Sino que diga, hey, where are my socks? Where are the jeans? Where is the jacket? So, use las palabras, tal vez a veces no en voz alta, porque la familia le va a decir que ya está haciendo loco usted, ¿verdad? Pero en su mente, fíjense que yo hacía así, porque yo no tenía con quién practicar, alguien así a la par que ponerse a practicar en inglés. Entonces, yo así hacía. Yo en mi mente decía las cosas. I'm using my blouse, I'm using my skirt, the high heels. So, y así me iba. Y así fui aprendiendo las palabras, porque si no las practico, no las aprendo. Entonces, usted tome ese consejo y en su mente, cuando vea con el vocabulario de comida, y vea que está cocinando, I'm cooking, y está haciendo las cosas en la casa, usted en su mente diga esas expresiones en inglés, y así es como usted va a ir practicando y va a ir agarrando más vocabulario. Ok, bien, so let's continue. Ok, we have weather and seasons around the world. Weather and seasons, ¿qué es weather? Rosa Meli, ¿qué dice? Clima, ok. Weather. O el tiempo. Ok, weather es el clima, el tiempo. Y seasons son las estaciones, ok. Son las estaciones del año. Around the world, alrededor del mundo. Around, oigan esta palabra. Around. Diga la palabra usted. Around, como que es un gato, si hay uno, right? Around.
pero así, ok. Weather and seasons around the world, ok. Clima y estaciones alrededor del mundo. So look at the first picture. It says it's spring in Brazil. It's warm and it's very sunny. Ok. ¿Qué sería spring? Primavera. Primavera. Ok, excelente, primavera. Es, acuérdense que este es inglés americano, ¿verdad? Estamos usando un libro americano. En El Salvador no existen estas cuatro estaciones. Nosotros normalmente tenemos dos, o llueve o sol, nada más, ¿verdad? Pero en otros países sí, están bien marcadas las cuatro estaciones del año. So, entonces en primavera, right? Spring, it's warm and sunny. ¿Qué significa warm? Warm. Caliente. Cálido, ¿verdad? Es como cálido. Y sunny. Sunny sería soleado. Cálido y soleado. Ok. Then we have this one. It's a summer in Korea. It's raining and it's hot and humid, ok. Summer es la estación que nosotros tenemos en El Salvador, right? El famoso verano que ya verano. Empieza para ustedes la otra semana, la vacación y la playa y eso, right? So summer, ok. It's raining. So a pesar de que está summer, soleado, está lloviendo, está caliente y está húmedo, ok. So, eso sería raining, hot, and humid. Then it says it's fall in the U.S. ¿Qué sería eso de fall? Otoño. Otoño, ok. Es cuando se caen las hojas, ¿verdad? Si no estoy mal. Cuando se caen las hojas que quedan los árboles peloncitos, peloncitos, y luego va a venir la primavera, right? So, it's cool. Go ahead. ¿Qué dijo que era summer? Summer, verano. Ok, gracias. Verano. Uh-huh. It's cool, it's cloudy and windy. ¿Qué sería esto de cool? Fresco. Claro. Frío. Okay. Claro. Es como... Claro, ventoso. Uh-huh. Windy, cloudy. O sea, cuando uno ve cloudy, nublado, así decimos nosotros, ¿verdad? Nublado, o sea, no está cerrado el cielo, decimos. Cloudy sería así, ¿verdad? Nublado, windy, ¿ok? Viento, windy, está haciendo viento. And the last one says, it's winter in Russia. Winter, ¿qué sería la winter? El invierno, ¿ok? It's snowing, it's very cold, ¿ok? Está nevando y está bastante helado. Ok, so that would be cold. Ok, so, como les digo esto para que ustedes sepan las estaciones del año, pero en El Salvador no tenemos las cuatro, solo tenemos dos. Nice. Let's see, we are going to continue with this. Present continuous statement and we have conjunctions. ¿Ya han escuchado la palabra conjunctions? Conjunctions. Ajá, así decimos en español. Conjunciones. ¿Y qué es una conjunción? Un nexo. Es un nexo. ¿Y qué es un nexo? Pues en español es para unir dos oraciones. Ah, muy bien. Ok, ya veo que sí pasaron lenguaje y literatura ustedes. Ok, una conjunción es como una palabra de enlace, una palabra que une una oración con otra, una frase. Ok, so estamos hablando en este caso del presente continuo. El presente continuo es el famoso ing. Ok, el presente continuo lo voy a usar para expresar, esto no se le olvide, esto es como pregunta de examen. ¿Para qué voy a usar el presente continuo? Lo voy a usar para expresar ideas
de algo que está sucediendo en el momento. Ok, por ejemplo, vean aquí, véanme a mí, miren, yo tomo agua. Yo voy a decir, I'm drinking water right now. Yo estoy tomando agua ahorita. Ahí voy a usar el presente continuo. El presente continuo, repito, es para expresar ideas o acciones que están pasando en el momento que yo hablo. ¿Ok? Usted me dice, mire, yo ahorita estoy leyendo. I'm reading. ¿Ok? Usted me dice, mire, yo estoy comiendo. I'm eating. Mire, yo estoy estudiando. I'm studying. Mire, yo me estoy bañando. I'm taking a shower. ¿Ok? Mire, yo estoy estudiando. I'm studying. Mire, yo estoy escribiendo. I'm reading. ¿Ok? Y para el presente continuo voy a usar el verbo to be. El verbo to be ya se lo puede. Usted ya lo vimos. Ya eso ya lo hemos mencionado muchas veces. Entonces, la fórmula para el presente continuo sería el verbo, el sujeto, el verbo to be, el verbo más ing. Se lo voy a colocar en el chat. Formula. Pónganlo por ahí. Formula. Sería el subject plus. ¿Dónde tengo el plus aquí? No encuentro en este teclado el signo más. Bueno, ese voy a poner el signo por. Subject plus be, verb be, verb be, plus, quiero ver, I'm eating right now, I am eating, sería el verbo más el ing. Esto sería para una oración positive. ¿Se acuerdan? En el verbo to be les dije, ¿verdad? La fórmula para hacer oración positiva, negativa y pregunta. Lo mismo acá en el presente simple. Ahí está la fórmula para una oración positiva. ¿Ok? Ahora yo quiero decir yo no estoy estudiando ahorita. I'm not studying right now. Negativo, una actividad que usted no está haciendo en el momento. Usted me dice, ajá, ahí está, excelente Edson, I'm eating right now. Muy bien, ok. Ahora veamos de la misma, así como hicimos con el verbo to be, la misma la puede hacer en negativo, que sería siempre el sujeto más el verb be. Espérenme que esto me... verb be plus el not, en este caso. Mándeme Edson en negativa esa. Más el verb plus ing plus the complement. Esto sería para una oración negativa. Ahí les estoy poniendo la fórmula en el chat. Y ahí está mandando Edson unos ejemplos. Mire, I'm eating right now. Positiva, mire. Sujeto, verbo to be, verbo, ing y un complemento. Negativo, yo no estoy comiendo ahorita. I am not eating right now. Y para pregunta, porque también se puede para pregunta, sería lo mismo que en el verbo to be, le damos vuelta. Sería I'm eating right now, quiere decir que sería el verbo to be, verb be, plus subject, plus el verb.
Let's see. Plus ing. Plus complement. En el question mark. No se les olvide que en inglés es bien importante el signo de pregunta. Ok. So, ahí está la fórmula. Ahí mandó Edson. Miren. I'm eating right now. Estoy comiendo ahorita. Fernando, go ahead. Ah, no. Es un aporte. vi un video que decía que ajá, present continuous es ando. Para que uh-huh. quede un poco más claro. Exacto. Ajá. En español, acuérdense que nosotros así decimos. O sea, en español, para los que han estudiado un poquito de lenguaje y literatura, hay diferentes tiempos gramaticales. Están los famosos, las conjugaciones. En español tenemos, hijo de pucha, un montón de conjugaciones. En inglés son menos. Por eso dicen que la gramática en español es un gran león. Y la gramática en inglés es un gatito así, desnutrido. Pero obviamente nos cuesta porque no es nuestro idioma, no hemos crecido hablando inglés. Pero es mucho más fácil para nosotros que hablamos español aprender inglés que poner a un gringo que hable español. Si no escuchen cómo hablan los gringos en español, yo comer arroz, así dicen. No dicen yo quiero comer arroz, sino que yo comer la arroz. O sea, ellos no concuerdan las palabras porque la gramática del Salvador, o sea, del español, es inmensa. Y eso que está mencionando Fernando es correcto, ¿verdad? Miren, tantas cosas que yo les quisiera decir, ¿verdad? Para motivarlos, animarlos. Por ejemplo, TikTok. ¿Quién no tiene TikTok ahora en día? Es imposible de que yo decirle, mire, no lo mire, si pues en algún momento tal vez usted mira un su TikTok, pero yo les pregunto, ¿qué tipo de TikTok mira usted? ¿Sabe usted que ahí en un TikTok usted puede poner present continuous y en 3 minutos le van a explicar en un TikTok lo que yo le estoy dando en una hora aquí? Ahí usted va a aprender. O sea, tomemos a nuestro favor las redes sociales. Así igual Facebook. Si usted ocupa Facebook, ¿qué página sigue? ¿Qué le aparece a usted ahí en Facebook? Por ejemplo, yo cuando publico algo en Facebook, yo normalmente yo publico links, reglas gramaticales, alguna imagen de algo de gramática que me llamó la atención. O sea, esas páginas hay que seguir. No siga usted esa gente enferma que no tiene nada que hacer, sino que usted busque ahí en un TikTok, ponga present continuous. En 3 minutos le van a explicar todo esto que yo en una hora estoy aquí lero, ¿verdad? O sea, hay muchas formas ahora en día para que ustedes aprendan. Entonces, esto del presente continuo es así. Yo ando comiendo, porque así hablamos en español, ¿verdad? Es el presente continuo, como les he dicho, es para yo expresar lo que yo estoy haciendo en el momento que yo estoy hablando. Ah, mire, yo estoy bailando ahorita. Ah, mire, yo estoy saltando ahorita. ¿Ok? Eso, en ese momento usted va a ocupar el presente continuo. El to be ya lo vimos, que es ser o estar. Yo estoy, yo soy. ¿Ok? Aquí es, yo estoy haciendo tal cosa. Yo ando caminando ahorita, así decimos nosotros. Usted ahí en el momento anda caminando, ¿ok? So, acá hay algunas oraciones que tenemos que completar. El tiempo pasa súper rápido, ¿verdad? Ustedes tienen este manual. Mañana yo les voy a tratar de traer otro ejercicio. Tratemos de completar esto. Por aquí nos vamos a quedar. Aquí vienen ya las preguntas. Miren, yo ya le mandé la fórmula de positivo, negativo y pregunta. Aquí el libro lo pone separado, pero es lo que yo les acabo de decir. ¿Ok? ¿Cómo va la estructura? ¿Verdad? ¿Cómo va acá
la forma de los verbos, ¿ok? Bien, mañana estaríamos iniciando la última sección que tenemos en el manual. No sé si lo mencioné al inicio, que los de inglés corporativo mandaron ahí un mensajito al grupo, no sé si lo vieron, que para mañana hay que terminar la plataforma. Ya no me va a dar el tiempo de revisar quién sí, quién no, pero usted sabe si ha trabajado o no ha trabajado en la plataforma. Usted sabe si va al día o debe, ¿verdad? Entonces, si debe, pues aliste ahí la perolada de café y quédese trabajando. Quédese haciendo eso para que mañana no lo estén ahí anotando en la lista negra, ¿verdad? Que no ha trabajado, que no ha llegado al mínimo requerido, que es el 80% en toda la plataforma. Sí, mañana tiene que estar extras terminado el examen final. El día jueves yo lo voy a proyectar, ¿verdad? Para que lo resolvamos nosotros. Pero eso no quiere decir, ah, como la teacher no lo ha resuelto, yo no lo voy a resolver. No, usted lo tiene que contestar para mañana. Y lo vamos a contestar en grupo el día jueves, pero eso es aparte, ¿verdad? O sea, usted lo tiene que hacer solito. Bien. Dígame. Perdón, una pregunta. En caso, fíjese que en el examen final hay una pregunta que realmente le di todas las opciones habidas y por haber que yo considero que es, y aún así no me sale. Entonces no sé si el 5.3. Creo que sí. Donde están unos sonidos. Exacto. Eso siempre. De cabeza. Entonces. A mí esta migraña me dio. Lo ponen y lo, sí, les voy a mandar, creo que aquí lo tengo. Es que la verdad que no se entiende bien el sonido, permítame, quiero ver. Pero la última es, ¿verdad? Confírmeme. Sí, ya es casi al final. Entonces, mi pregunta es, casi es todo. Typing. Ahí se lo voy a poner ahorita. Pruebe con una de todas estas opciones. Ahí se los mando. Ella está typing en ese sonido que está ahí. Ay, ella está digitando, según. Ah, pues no sé qué estaba poniendo. Pruebe con ese y ahí les tendría que aparecer. Bien, igual si para mañana ustedes tienen alguna dificultad, mándenme el ejercicio, dígame soy de tal grupo, tengo este problema en este número, ¿verdad? Para yo poderles ayudar. Y tratemos de no quedar mal, porque acuérdense que el 80% de la plataforma es su pase allá al otro módulo. Aquí yo no apruebo ni repruebo a nadie, eso se lo dije desde el primer día. Yo no voy a decir, mire, fulano sí, sutano no. No, sí, por mí todos pasan. Pero el que se da el pase es usted, con su trabajo de plataforma y obviamente su asistencia del 80% acá a cada una de las clases. Bien, son ya las 10, pero necesito validar la asistencia. Nada más, déjenme, dejo de compartir por acá. Y vamos a validar, como siempre voy a mencionar las almas que no tienen asistencia para más rápido. Me confirma si está por acá las siguientes almas. Vamos a ver. Daniel Jeremías. Iliana Lourdes. Iliana Lourdes, ¿no está? En el chat está escribiendo. Ah, vaya. Entonces le voy a modificar acá. Iliana Lourdes. Ahí está. Ah, que puso ahí que tenía problema con el dispositivo. Chris, no, permítame. Leslie, Alejandra. Mauricio. No, perdón, no es usted, Mauricio. María Magdalena. María Magdalena, sorry. No está.
Bien, solamente son esas tres personas que no tienen asistencia. Luego los demás, pues sí, sí están ahí con su asistencia. Bueno, todo comienzo tiene su fin. Créanme que me alegro por ustedes que van avanzando, pero pues sí, ya nos encariñamos, ¿verdad? Pero así es esto, ¿ok? Los espero mañana y el jueves, ¿ok? El jueves nos hacemos el cierre. Busquen TikToks, miren, tienen un grupo de WhatsApp. Vete que mandemos ahí un meme de nada que ver, manden un león al compañero. Miren, compañero, vi esta información del verbo to be, me pareció importante, aquí se los comparto. De esa manera es como vamos a sobrevivir, ¿ok? Ayudándonos entre todos. Así que métase al TikTok, le doy permiso, pero ya le dije, no voy a estar viendo el pasito de la Anita, sino que vea TikToks de gramática en inglés. Ponga ahí el verbo to be, ponga ahí el presente continuo y mándeselo a los compañeros, ¿ok? Bien, nos vemos entonces tomorrowito, right? So thank you for being here. Good night, tomorrow. Good night, see you tomorrow, ¿ok? Nos vemos mañana. Good night. Bye, bye. Good night, bye, bye.